Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega del Vampire Masquerade Redemption. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado. Estamos en la catedral de San Esteban y tenemos que encontrar, y presumo que eliminar, a un tal Lutero Black. Y también hay que llegar hasta este interruptor. Mucho ojito con este badajo, que con un simple toque te quita toda la vida. Te vas y te acuestas, te quita del tabaco rápidamente. Así que quizá haya que buscar por aquí alguna cosita que me haga que yo le dé a esto. Porque corriendo no se puede. Vamos a mirarlo todo muy bien. Aquí no se ve nada. Pergamino sobre la fortaleza. Antídoto contra enfermedades. Tomo de dominio. A ver, el cofre del tesoro. Alabarda de calidad. 55, no está nada mal. Y mínimo 35 de fuerza. Lo que pasa es que esta chica ya hace daño de 60. La alabarda, ¿qué velocidad tiene? 76. 71. Bueno, casi podría utilizarlo, ¿eh? Bueno, vale, es un poquito más rápida. Pergamino sobre la forma de niebla. Vale, dinerico bueno. Son escaleras. Pero no puedo llegar ahí. Bueno. Forma de niebla. ¡Hostia, tú! Bueno, a ver un momentito. Me voy. Estoy de pie. No me sigáis. ¡Mira! ¡Oh, qué gracioso! Ya se me está pasando el efecto. Ahí estamos. Bueno, sigamos. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Vuelvo a ti. Voy hacia vos. Me acerco. Cuidado con el sol. No, pero es que no. Lo intentan, pero es que no pueden. Joder. Oh, amigo. ¿Y qué hay dos tíos? ¿Hay dos tíos ahí?
A ver si pudiera sacar a uno. Buf, y hay sol también aquí. A ver. Bueno, espérate, a lo mejor desde aquí puedo llamar a uno. Ven aquí, amigo. Ven aquí. ¡Mierda! Al abismo con vos. Vete y te acuestas, rata. Cúrate. Coño, toda la gente que hay aquí. Toda la gente que hay aquí. Habrá que andarse con ojito. Iba a decir con ojete calor. Bueno, a ver, majestuosidad. El sol, gordo como si fuera a convertirme en cenizas. Miradme, basuras. ¡No me atacan! Venga, pero dale. Dale. Con la majestuosidad no me atacan, tío. Soy su dios. Vamos, mátalo. Vamos, que me sigan adorando. Vamos, tío, que se está quieto. Mátalo. No puede ser que aguante tanto el tío este. Ahí. Y ahora con un poquito de temor. Y me lo como. Y me lo como, muere. En pie y atacad, en pie y atacad. ¿A quién está? ¿Está llamando a los colegas que hay aquí? Mucho ojito, ¿eh? Vamos a desangrarlo para llenarme de sangre, que estoy bastante mal. ¡Hecho! Matarte. Cúrate. Bueno, pues es evidente lo que voy a hacer con estos dos. Joder, me parece que no me la voy a poder guardar. A ver, un momentito. Bueno, si redistribuyo los objetos, sí. Había aparecido gripasos. Creo que si redistribuyo todo esto, me caben aquí. Vale. Espada escocesa. Muerto. En pie y atacad. Pensad en mí como en un sacerdote. Os libero de la maldición de la riqueza. Me parece que vienen dos, no estoy seguro. ¿Qué? Ven aquí, ven aquí. ¡Hecho! Ven aquí, amigo. Ven aquí, pájaro. Ven aquí, que te meta la caquita para adentro. ¿Cómo sabes que algo no te gusta si no lo has probado? Ven aquí. El otro no me ha visto, menos mal, menos mal. Pues comprar la majestuosidad ha estado bastante bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Vaya que sí. ¡Hecho! Matarte. En pie, en pie, atacad, y atacad. ¡Pero cojones, que aquí hay mucha gente! ¡Que aquí hay mucha gente! ¡Que aquí hay mucha gente! Canto de mi espada. Que aquí hay mucha gente. ¿Qué? Ahí. Intenta huir. Venga, muere. Hecho. A ver, ya. A ver, espérate. Hombre, mientras tenga la majestuosidad, creo que este no me va a atacar. Mientras tanto, me liquido a este. A ver si me da tiempo. Oh, oh. Se está acabando la majestuosidad. Parece que no hace nada. En pie y atacad. Siempre que hablo pan sube, tío. Acercaos y oiréis el dulce canto. A ver, actívala, actívala. Actívala, actívala, actívala. Actívala. Buf. Bueno, voy a hacer. Primero me voy a curar. Vamos, muere ya. ¿Qué?
hecho. Más majestuosidad. Venga, muere ya, cojones. Vamos. ¿Qué? Ahí, ahí. Y ahora, temor. En pie y atacar. Ahí. Ahí. Pégale un mordisco. Uy, pero ya está casi muerto. Bueno. ¿Qué has hecho? Yo creo que por ahí hay mucha gente. Bueno, no está mal. Hay que pasar otra vez por el sol. Yo es que por aquí he visto como cuatro tíos ahí dentro. A ver, voy a volver a pasar por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La luz del sol! ¡Pupa, nene! ¡Pupa, nene! A ver. Esto es una puerta, ¿no? ¡Ah! ¡Ya se ha abierto! Y por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, antes cúrate. ¿Qué es esto, tío? ¿Porque ahora somos cuatro otra vez? En pie y atacar. ¡Mierda! Vine para acá. Vale. No, 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 deja a la chica. Ataca a este. ¡Que dejes a la chica! En pie y atacar. ¿Qué has hecho? Ahí, lo pillé. Joder. Ah, rica sangre. Pero esto está lleno de gente, cojones. Esto está lleno de gente, tío. Me cago en todo. Esto parece un examen de oposiciones. Está aquí el cinto y la madre. Plaza 2. 100.000 que se presentan. ¿Qué has hecho? Ahí. Vale. A ver, ojito, voy a intentar sacar a uno. A ver, ya sé lo que voy a hacer. Venid aquí. O mejor, ni me sigáis. Me callo. Me voy. Estoy de pie. A ver, ¿qué creo? A ver cuántos hay aquí. Bueno, con el puntito no me siguen. Chop, chop. Vale, vale, ya creo que viene para acá. Mierda. Bueno, pues ya está. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Acercaos y oiréis el dulce. Aléjate, aléjate, Christoph. Cúrate. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Hala, vente para acá. Dame la manita, Pepe Luis. Hala, se acabó. En pie y atacar. ¿Qué? Dios. Hecho. Somos unos asesinos. ¿Qué has hecho? A ver, tío. Cúrate. Christoph, idem de idem.
Vale. Esqueletos, ¿no? Cinta de ónice, cógela. Esto no se puede coger. Hostia, me cago en la puta. A ver. Bueno, mis niños, ya me podéis seguir tranquilamente. A ver, chop chop. Chop chop. Ala, pégale aquí un bocado. Y que se acueste. En pie y atacad. Me cago en la puta, tío. Joder. ¿Dónde cojones me he metido? Bueno, como ahora quiero rellenar a estos, lo que voy a hacer es que, por ejemplo, ahora la chica chupe a Christoph y luego Christoph chupará a él. Así que pégale un mordisco. Podéis tomar una preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Que se llene. Ahí, 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 ahí. A ver, cúrate. Podéis tomar la preciada sangre. Chupa un poquito más. Vale, y ahora tú lo mismo. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentar. Mierda, nos ha visto. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. No os lo carguéis, que le iba a chupar la sangre, cojones. Bueno. Ahí hay dos pájaros. Si me asomo, me verán. Mis niños. Venid para acá, venid para acá todos. Que son muchos. Venid. Vamos a salir de aquí. A ver. Ahí. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. ¿Qué? Ahí. Hecho. ¿Y este por qué suelta al tío? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que siga chupando y hasta que lo mate. Madre mía, esto está lleno de gente, tío. Voy a salvar partida. ¿Qué has hecho? Examen de oposiciones. Hala. Así si nos matan, no hay que empezar desde el principio. Que aquí hay mucha gente, colega. Aquí. Uf. A ver. Vale, viene, creo que solamente viene la rata. Pues cargarla, vámonos. Venid hasta aquí. Venid aquí y aquí luchamos contra ellas. Vamos, mis niños. Muy bien. Aquí hay dos. Bueno, el resto están repletos, así que... Amigo. Oye. A ver, ya nos ha visto uno. Como siempre, retrocede. Volved a mí. Venid aquí. Venid aquí, os digo. Venid aquí. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Mierda. Dulce canto de mi espada. Acercaos. En pie y atacad. ¿Qué? Vamos, matadlo. Vamos.
Ahí, que saco este. ¿Queda alguien más vivo? No me asustéis, cojones. Bien, 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 bien. Bien, bien. Me recupero, me lleno. Pero que ya estaba muerto, hombre. Monedica. Vale. ¡Diamantes! ¡Zafiros! Y aquí hay otro gacho que está muerto. Bueno, che. Ojete, calor. Como siempre hay que sacarlos a estos tíos de uno en uno. A ver, la chica esta que me chupe. La vena. Podéis tomar la preciada sangre. Que se recupere, como yo ahora voy a chupar sangre de estos tíos. Que chupe lo que quiera. Hasta llenarse que puede. Este juego está chulísimo, tío. Está chulísimo. El vampiro podría tomar nota de este juego. Vale, perfecto. Ahora yo me curo. A ver, vamos a ir sacando a estos tíos de uno en uno a ser posible. Oye. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Qué me ha dado! Venid, 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 venid. Venid, mi niño. Venid, venid, mi niño. Vale. A por él. Pero no lo sueltes. Bueno, vamos a matarlo y ya está. ¡Hala! Liquidado. Bueno, estamos más o menos todos bien, que es lo que importa. De sangre, quiero decir. Más monedicas de plata. Aquí hay que hacer la guerra de guerrillas. Chop, chop. Chop, chop. Tú, ven aquí. Ven aquí. En pie y atacar. ¿Me has visto? Vamos. En pie y atacar. Así que aquí. La guerra de guerrillas era una cosa que contaba un viejo a los jóvenes del lugar y le decía: cargarlo a la rata, por favor. Ahora viene otro tío. Bueno, a ver, que luchen contra él, a ver si se lo cargan. Que yo estoy ocupado. Ahí. La guerra de guerrillas era que el viejo le decía a los jóvenes: coged esta cola del caballo, tirad con todas vuestras fuerzas y arrancadle la cola. Y uno a uno todos los jóvenes, desde el más enclenque al más fuerte, tiraron de la cola del caballo y no pudieron quitarla. No pudieron arrancarla. Pues llegó el viejo y dijo: dejadme, jóvenes, dejadme. Llegó, cogió la cola del caballo y pelito a pelito fue quitando la cola del caballo. Y a veces les demostró a estos jóvenes que más vale maña que fuerzas. Y esto es la guerra de guerrillas, que es atacando poco a poco, emboscando al enemigo. Y si son 20, pero si los van matando de uno en uno, en emboscadas, pues al final, aunque tú seas 4, ganas. Se me ha entendido, ¿no? Bueno. ¡Ey, ey! ¡Ay! ¡Hostia, hostia, hostia! El sol, el sol, el sol. Convertirme en cenizas. El sol. Collar de plata. Collar de oro. Ojito, que es que hay sol, tío. Piedra de sangre. Vale. La pegadora luz. Coño, andad con cuidado, cojones. ¿Y esto de aquí no tiene salida? Bueno, a lo mejor es que tengo que tirar por el otro lado. Donde vi yo que había un montón de gente y yo retrocedí, ¿no? ¿O qué? ¿Puede ser que sea por ahí? ¿Esto no tiene salida entonces? A ver, y por aquí puedo yo tirar. Ah, mira, 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 mira. Mira, por aquí creo que hay un camino. Bien, y atacar. Ven aquí, pájaro. Ahí. No vieras a tu dios. Venga. ¿Por qué no puedo yo?
Ahora. Venga, hay un buen mordisco y que se acueste ya. En pie y atacad. Cúrate. Tú haz lo mismo. Ya este lo vamos a matar desangrado, no me fío, no quiero soltarlo. Qué rico está el cafelico que me estoy tomando. ¿Qué has hecho? A ver, mierda, que por aquí hay más sol. En pie y atacar. Bueno, mejor que nos paremos aquí. Corred, 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 corred. Corred. Pupa nene. Ay, 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 ay. El sol. Aquí mucha gente, mi hermano. Os dejaré huir con la vida. No podéis golpearme. Ay, ay, ay. Somos un equipazo, tío. Somos los inspectores de Hacienda. Morid. Menos mal que este no nos ha visto. Está aquí a la luna de Valencia. Bueno, aquí lo que voy a hacer es lo de antes. Que este me chupa a mí y luego yo me chuparé, me rellenaré con este. A ver, chupa aquí. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Bueno, a ver, un momentito, que de sangre estás lleno, tío. Así que cúrate. Ahora sí, puedes chuparme. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Vale. A ver, cúrate tú también, Christoph. Vale, Wilhelm también me puede chupar a mí. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Bueno, creo que ya basta por ahora porque me estoy debilitando a ojos vista. Y ya, con este gacho. Que ahora yo me relleno. Soy un as. Vale, creo que es por aquí. Yo creo que voy a cortar por aquí el vídeo, creo yo. Esto está lleno de gente, tío. ¿Ves? Y aquí me han jodido porque yo a veces, si veo mucha gente, me retiro, pero es que por aquí está el sol. Y como me retira el sol, me convierto en mantequilla. ¡Hala, ya acuéstate, hijo de puta! ¡Hecho! Si cojo esto, me verá por aquí el tío ese que está ahí. Chafarote. Pergamino sobre el toque del espíritu. Vale, pues muy bien. Aquí estoy yo algo. Cucu. No hay salida por aquí. Cucu. A ver, venir aquí. Más bien va a ser al revés, amigo. Acercaos y oiréis. Me está jodiendo este tío. Acabad con él y ya está. No puedo retroceder. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Cúrate, Christoph. Con toda esta gente no podía yo retroceder. Menos mal que curándome me salva. Ahí. No le ataquéis que me lo coma. ¡Hecho! No lo ataquéis que me lo coma. Que este ya se va y se acuesta. Los rudillos son la hostia, tío. A ver, ¿qué avance yo por aquí? ¿Esto qué coño es? Eran estos dos. Señores, ¿qué están haciendo? No quiero pensar mal, ¿eh?
Vale. ¿Y esto qué es exactamente? ¡Ah, mira, hostia! ¡Esto es un espejo! ¡Eh! ¡Pero los vampiros no se reflejan en los espejos! ¡Es un espejo, tío! ¡Míralo, es un espejo! ¡Oh, qué fallo! Esto es un fallo del juego. ¡En pie! ¡Y atacar! ¡Y atacar! Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. A ver, majestuosidad, que no ataquen. Ahora. Uf, la majestuosidad, tío, la he hecho muy bien poniéndola, ¿eh? Me está salvando el culo en un montón de situaciones. En pie. Porque el enemigo se queda parado y no hace nada. Venga, muere ya, hijo puta. Hecho. A ver, que aquí hay moneditas. Vale. Puerta, esto es una puerta. Sí, parece una discoteca. A ver, aquí algo. Mira al espejo. Mira al espejo. No sé por qué aquí nos veo, pero si hago así, no veo nada. ¿Es que soy un canijo? No sé. Y ya por aquí lo que hago es retroceder. A ver, amigos, dejadme pasar. Es que esto no es nada. Y esto tampoco. Amigo. Amigo, 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 amigo. Esto creo que es un puzzle. ¿Eh? A ver qué ha pasado aquí. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Ven aquí. Que te pegue el mordisco. Y te vas. Y te acuestas. A veces creo que viene más gente, tío. Más susto. Es que si le estoy chupando, no tendría que decir en pie y atacar. Tendría que callarse o decir: oh, no, por favor, no. Algo así. No, en pie y atacar. Que el tío está siendo seducido por el vampiro. ¡Hecho! Vale, tío. Bueno, aquí ya creo que sí, que sí. Ya que aquí hay sombras más oscuras que la noche. Incluso en las profundidades de un sitio tan diabólico hay algo bello. En pie y atacar. ¡Joder! Acercaos y oiréis el dulce canto. ¡No os lo carguéis! Wilhelm, muérdelo tú. En pie y atacar. Ah.
Es que si lo suelto creo que me va a golpear a alguien, tío. Y al final va a ser... Quiero decir, soltarlo para seguir para que el otro no muerda. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Ya que lo mate desangrado, ya está. ¿Qué has hecho? Bueno, que decía que aquí, ahora sí que sí, vamos a dejar el episodio. Ya saben que son estos y os han reído, han aprendido algo, han pasado rato, le pueden dar al vídeo me gusta. También si creen que quieren apoyar este canal para que siga haciendo vídeos esta calaña, pues se pueden suscribir, que gracias y de paso me ayuda un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, Lucas, y nos vemos en los juegos.